Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno, pues hoy nos vamos con los perfumes, uy, te lo he puesto de revés, con los perfumes de la Louis Couture, ya que en el año 2020 presentaron el perfume de Viva la Louis Le Bable, las burbujitas. Bueno, pues en este caso nos dicen que es uno de parfum y lo tenemos en 30 mililitros. Eh, vemos cómo es, es con la Louis Couture, solamente que le han puesto como burbujitas, además que tienen relieve, de acuerdo, y sí es verdad que al ser de 30 ml, ya sabéis que las botellas en el tamaño pequeño tienen diferencia, y aquí la diferencia creo que es principalmente en que no lleva un colgantito que vendría en el normal. En el 50 y de 100 ml. Trae un colgantito en medio, pero aún así, el frasco es muy bonito, muy pomposo al estilo de los perfumes de la Louis Couture. Bien, pues voy a leerte las notas y hablamos sobre él, ¿de acuerdo? Este perfume nos dicen que tiene que es un perfume del año 2020 de la familia Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de champán, naranja sanguina, bayas silvestres, mandarina y fresia, fresia rosa. Notas de corazón gardenia, orquídea de vainilla y jazmín y notas de fondo praliné, ámbar y notas amaderadas. Vale. Este perfume tiene una duración en torno a las 4 horas, incluso así así, ¿vale? Diría que aunque nos dicen que es uno de parfum, la duración de este perfume viene a ser lo que sería un eau de toilette. Intensidad media, pero decae rápido, ¿de acuerdo? Bien, mirad, eh, este perfume de salida tiene el defecto de que sale con unas notas entre alcohólicas y bastante artificiales, así de salida, muy artificiales. En la salida dices, uh, ya empieza dulcecito, pero dices, es que... Eh, las notas como más frescas o cítricas se entremezclan mucho con la parte más alcohólica los alcoholes que llevan los perfumes vale si sí, es verdad que esa primera sensación va a decaer rápido rápido enseguida va a pasar y ya empiezas a meterte en lo que es el aroma del perfume en este caso te vas a encontrar un inicio como de mandarina o naranja dulce dulce que empieza a tener poquito a poquito como tonalidades florales. Aquí, en esta parte, yo esperaba encontrarme esa sensación olfativa del champán que lo he podido probar en otros perfumes de distintas marcas. Pero aquí no lo siento. No sientes esa, ese tono chispeante que le da ese tipo de nota en los perfumes. Aquí no la encuentro. Noto pues... Un, una naranjita dulce con tonos florales. Siempre, y yo soy sincera, bastante con esa sensación sintética. Puedo decir que hay otro tipo de perfumes que lo trabajan mucho mejor. Otro tipo de perfumes que utilizan esencias que se sienten más naturales. ¿De acuerdo? Lo que le pasa a este perfume es que. Los cambios de aroma hacia lo que nos cuentan en el inicio, hacia el fondo del perfume, no lo sientes como tal. Porque ese fondo que nos habían dicho, mirad, orquídea de vainilla, praliné, ámbar, notas amaderadas, pues esto no se siente, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a encontrar es un perfume dulce. Que en el inicio es una mandarina un poquito más fresca, más floral. Por suerte, se desprende de lo tan sintético de la parte de alcohol del super inicio. Pero, según avanzamos, quizá y se desprende un poquito más de esa parte más fresca, pero sigue siendo una naranja dulce. De acuerdo. ¿Qué te digo? Sí, quizá la naranja se mezcla un poquito más con esas bayas, o sea, un poquito de frutitos rojos, pero mmm, dentro de lo que son los perfumes de la Louis Couture, huele rico, huele bien, cuando pasas, dejad de pasar unos minutos porque el inicio es una bofetada en la nariz, ¿vale? Pero luego se convierte en... Uno más de la Juice Couture. Creo que. Sigo creyendo que la calidad de los perfumes de la Juice Couture es baja. ¿De acuerdo? No quiero decir. A ver, la calidad es baja. Independientemente de que haya personas que les guste mucho o no. A mis hijas este tipo de perfumes les gusta, les agrada. Porque terminan siendo aromas que son frescos, juveniles. Probablemente para olfatos poquito entrenados, no quiero que os ofendáis, pero es que. Es que aquí se nota la baja calidad del perfume que hacen por dentro, lo que lleva adentro. Entonces, pues. ¿Qué os digo? ¿No? O sea. No. Sigo tratando de probar perfumes de la Juy Couture y uno, otro, uno, otro. Y es que la diferencia es palpable, pero muy palpable. Y es que solamente tienes que buscar otros perfumes que hayan utilizado, pues tonos de naranja, mandarina este año, y probar ese inicio tan siquiera de la salida de este perfume con los otros, y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Que, que no, que me habéis puesto esto muy pomposo y no. Yo sigo probando perfumes de la Yuis Couture. Los que pueda, los busco, los pruebo. ¿Para qué? Para ver si realmente todos son así. O voy encontrando otros que me sorprendan, porque quiero encontrarlo. Y yo preferiría menos adornos y más calidad en el perfume. Yo lo sé, que vais a venir y me vais a decir, pues a mí me encanta, perfecto. Es que no, no estoy diciendo que, que no gusten, porque sí huele rico, pero es que no. Y aún así tengo que decir que el olor no me sorprende con respecto a otros perfumes de esta línea de la Louis Couture. ¿De acuerdo? Porque en torno a Viva la Louis es que se parecen muchísimo, tienen un fondillo que dices es otro igual que otro. Por lo cual, en ese sentido, si los estáis coleccionando por por lo bonitos que son, perfecto. Si no, probadlo antes porque quizá y tenéis alguna otra edición de Viva la Luis que se parece mucho y realmente no os merece la pena compraros otro más. ¿De acuerdo? O sea, muy bonito, pero el aroma... Tengo una amiga, además que es vecina mía, que le encanta los perfumes de la Juicy Couture, pero que los usa a litros. Uno de otra edición que a mí no me gustó nada, creo que fue el, eh, la primera edición cuando la pude probar, se lo vendía a ella. Y se quedó encantadísima porque los gasta a litros. Por eso te digo que yo te planteo la opinión, pero otra cosa es que luego, por supuesto, a ti te guste, tú lo disfrutes. Y eso es lo que vale, que al final a ti te guste y que tú lo disfrutes. Yo sí te digo que, al menos esta es mi impresión, es otro perfume de la Yuis Couture que es muy bonito pero que no me ha merecido la pena hasta ahora de los que he probado que aún tengo muchos que probar de la de esta línea línea de viva la juice el que me ha gustado que me gusta que no tiene este tipo de aromas es el boudacius de acuerdo que os dejaré por ahí colgando eh, la imagen cuando termine el vídeo ya está no pasa nada no no me ha encantado y sigo viendo baja calidad pero por supuesto ya sabéis que las opiniones son distintas y me gustará que compartáis vuestra opinión con nosotros, aunque sea distinta a la mía, que tu opinión es muy importante, ¿de acuerdo? Así que contadnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.